Y en este momento estamos trabajando el cardio pur, lo que significa el cardio con el propio peso, ¿no? El cardio vascular, como se dice, ¿no? Del cual realizamos lo que son trotes, agilidades, polichinelas y entre otros, ¿no? Temas de ejercicio. En lo general, ¿lo estás realizando personalmente o no, tienes acompañado de una institución? La musicalidad me ha dado luz verde, ¿no? Gracias a Dios. Está apoyando al deporte y yo seguí, ¿no? Enchufarme para apoyar, ¿no? Como verás acá, hay diferentes, ¿no? Madres, familias que están asistiendo. ¿La finalidad de este ejercicio cuál es? La finalidad es para mantener, tú sabes, ¿no? El deporte es para tener la salud mental. ¿Qué días están entrenando? Aquí en la municipal, la losa municipal, estamos de lunes a viernes, de 8:25 a 9:25. Y en las tardes estamos en el Coliseo, de lunes, miércoles y viernes, de 5 a 6 de la tarde. ¿Pueden venir cualquier persona a venir? Pueden venir. ¿Hay un costo? Las puertas están abiertos, de repente me están viendo en el Facebook, me escriben, ¿no? Y estamos acá para trabajar. ¿Hay un costo para...? No, es gratuitamente. Como digo, es la municipalidad que me dio luz verde, gracias a Dios, y del cual estoy realizando, ¿no?, mis conocimientos. ¿Qué tiempo tiene? ¿O ya tiene un tiempo prudencial? Estamos cumpliendo 2 semanas. Pero nuestra finalidad es hasta todo este fin de año. Hasta diciembre. ¿Y cómo van respondiendo los participantes? Te cuento. Empezamos con 4 chicas, el cual lo puse en el Facebook y así, ¿no? Se han ido pasándose la voz, la ola, y el cual, como verás, ¿no?, hay bastante asistencia, sino que a veces otros no pueden porque tienen que dejar a sus hijos, ¿sí? Para eso viene en la tarde también en el coliseo. Mira, nosotros hemos estado expectando, ¿no? Tiene un diferente, ¿no?, a lo que se hace, por ejemplo, en los equipos deportivos, ¿no?, de fútbol. Sí. Tú es diferente. Yo estoy con... Bueno, he fusionado los entrenamientos con la mira de las academias prejudiciales, de cual, como yo soy instructor, he fusionado eso, ese ejercicio. Claro. ¿Y qué tiempo entrenan diariamente? Aproximadamente 60 minutos. ¿Una hora exactamente? Sí, una hora. Sí, aproximadamente una hora. ¿Usted, bueno, tu persona de repente se brinda una dieta? Hemos conversado, lo hemos pedido por interno, ¿no? Si quieren también bajar su nivel de adiposidad, que me escriben, ¿no? Para llegar con el peso indicado, ¿no? Porque saben, la cuarentena, todo que se vino, con lo que nos fue en contra, ¿no? Con el sobrepeso. Algo más a la gente que de repente quiere participar, ¿qué es lo que tiene que traer? ¿Qué es lo que tiene que...? Seguramente, ¿no? Omar, saludo también, ¿no?, a tus seguidores, el cual invito, ¿no?, a toda la gente del instituto a venirse. Esto es totalmente gratis por la municipalidad. Gracias al alcalde que me dio luz verde, como te dice, ¿no? Y estoy enseñando lo aprendido, ¿no? Invito a todos, ¿no?, que se venga. En caso no me pueden inscribir, que se vengan acá a la losa municipal. 8:20,
nos inscribimos todos y comenzamos. Normalmente tiene que tener su traje deportivo. Su traje deportivo, su agüita, su refrigerio y eso es todo. Bien, gracias John, por esa información. Gracias, cuídense. Oh.